López es una localidad comuna del departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe, a 100 kilómetros de la capital provincial. Fue creada en 1896 esta comuna, fundación, después vamos a ver de qué se trata, una población más o menos, un poco más, un poco menos de 2.000 habitantes aproximadamente. Digamos, al norte, a sur, va la ruta provincial número 10, la cual se ubica su ingreso principal. De este a oeste, la ruta provincial 64. Además, a la par de la ruta provincial número 10, están las vías del ferrocarril Mitre. Por estas vías circula 4 veces a la semana el servicio del Tucumano, la estación Retiro Mitre con Tucumán Mitre. La estación San Martín Tours, así llamada desde 1950, no se detiene informaciones de pasajeros. La colonización del lugar, los primeros colonos van a formar parte de la cuñada de López, que se asientan como arrendatarios de Mariano López, que es el dueño. Eran inmigrantes procedentes de la región del norte de Italia, principalmente Piamonte, pues son piamonteses. El primer censo general, digamos, allá por 1887, gran parte eran de ascendencia italiana, suizas, alemanes, austríacos, dinamarqueses, franceses, bueno, había gente criolla también. Tiene la fiesta del tractor, se hace a partir del 2006, en octubre, es la atracción principal, hay una gran colección de tractores antiguos, en perfecto estado de funcionamiento, perteneciente a la familia Bresi, que es muy tradicional en la localidad, y convoca mucha gente de zonas aledañas y provincias vecinas.